Pon atención, Eli, porque el domingo es 14 de febrero y aquí está Paola, la astróloga, para que nos dé algunos rituales de cómo avivar la llama del amor en esta época del amor y la amistad. Mi querida Pao, bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, encantadísima con este tema maravilloso que es el amor. Bien, nos queremos reconciliar con nuestra pareja, hemos peleado con nuestra pareja, queremos armonizar nuestra casa, tenemos muchos problemas en nuestra casa, ¿cómo podemos armonizar nuestro ambiente en nuestra casa? Tenemos estos hermosos rituales. Así es, Pao, y de una vez invitemos a nuestros amigos televidentes para que nos escriban si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algo específico. Ahí está, 0969355555. Pao, esto que nos vas a enseñar funciona también si, por ejemplo, queremos atraer, digamos, a ese hombre o a esa mujer que nos gusta, que queremos estar con esa persona. ¿Sirve o no? Claro que sí, claro que sí. Nosotros podemos encender la llama del amor con nuestro ritual. Decimos, yo le puse el baño de Cleopatra porque es el baño de leche, el baño con leche y pétalos blancos. Lo que tenemos que hacer es ponemos los pétalos en una bandejita. Yo traje mi recipiente. Okay. Le ponemos un poco de leche, ¿verdad? Obvio que no esté helada, tiene que ser una leche totalmente al ambiente, totalmente, no importa la marca, ojo. ¿Por qué el ambiente? Porque no puede ser helada. Helada enfriamos todo lo que nosotros queremos hacer. Tiene que ser al ambiente. Le ponemos un poquito de miel a nuestro baño de Cleopatra. Ok. Le ponemos un poquito de miel. Bueno, en este caso yo le puse poquito porque traje poquito, pero tenemos que ponerle bastantito, ¿verdad? Este pavo puede ser miel, azúcar, no sé, como la intención, me imagino que es endulzar. Puedes poner, exactamente, le puedes poner panela, le puedes poner azúcar, le puedes poner miel de abeja, lo que tú quieras, pero que sea dulce, porque es un ritual dulce, es un ritual para poder atraer esa vibra del amor, para atraer esa llama del amor, para atraer eso positivo en el amor. Okay. Y le ponemos un poquito, eso sí es un poquito, de canelita en polvo. Ok. Pao, ¿y esto lo haces antes? ¿Un tiempo antes? Claro. ¿Anticipado la reunión con la persona? Claro que sí, lo podemos hacer un 13 de febrero o un 12 de febrero. ¿Te preparas para el momento? Nosotros nos preparamos por el momento, en decir, en este caso, para atraer a esa persona para acá. Y también este baño sirve para esas personas que no tenemos pareja para pasar un 14 de febrero. También podemos atraer el amor para nosotros. Por aquí algunos, no sé, se alarmaron. Dijeron, claro que sí. Te hablan. Dije, bueno, puede ser esa. Yo sí creo en eso, porque eso es como la energía, ¿no? Como el ritual que haces también llega a nuestra mente, visualizamos y es lo que queremos, es la sensación que queremos atraer. Claro que sí. Así que funciona. Y también tenemos que ponerle un poquito de extracto de esencia de canela. Ya saben que si la esencita de canela la desea, me siguen en Instagram. La canela no puede faltar, no, miren. La canela es un producto que atrae bastante la energía en todo. La energía para el dinero, la energía para el amor y también podernos liberarnos de cualquier energía pesada. En este caso, si nos sentimos mal, dolor de cabeza, lo que sea, la canela es un producto esencial. Qué rico. Y eso llega a través de todos los sentidos, Jackie, ¿no? Te das cuenta los olores, las texturas. Sí, yo aquí ya estoy con esto, pero te juro que estoy sintiendo todos los aromas. Se siente riquísimo. Aparte, ya claramente. Rico. Y también tenemos el ritual de la velita de corazón. Okay. Este de aquí sirve muchísimo para. Nos peleamos con nuestro esposo, con nuestro novio, hasta con nuestra suegra, nuestra vecina, con quien nos queramos reconciliar. Recordemos que es 14 de febrero, el día del amor. El día del amor el y también día del de la amor amistad. Y el día de la amistad. Pao, tenemos mensajes. Para reconciliarnos para todos. Así es, tenemos mensajes. Si usted tiene mensajitos, escríbanos, por favor, aproveche que Pao está en vivo. Dice, mi novio es muy detallista, pero me gusta que me consientan. Perdón, mi novio no es muy detallista, aclaro. ¿Qué debo hacer para que esto pase? Porque a ella le gusta que sea detallista y no lo es. Claro que sí, ahorita íbamos para esos novios que no, que prácticamente no nos dan nada, no nos regalan absolutamente nada. Este de aquí, este ritual es súper chévere. Lo que hacemos es, conseguimos nuestra velita de corazón. Si la desean, nos pueden seguir en Instagram. Ok. Y ponemos mielcita de abeja alrededor de la vela. ¿Sí ve? Endulzamos. ¿Qué es endulzar? Es atraer. Reconciliarnos con esa persona y a la misma vez, si decimos, ¿sabes qué? Quiero que mi novio sea un poco más detallista, más cariñoso conmigo, más amoroso conmigo. O sea, lo vamos declarando mientras vamos. Exactamente, vamos pidiendo. Okay.
Y pedimos todo positivo, todo lo positivo. Y prendemos nuestra velita. ¿Hasta que se apague o lo dejamos ciertos momentos? Porque hay unos rituales que tienes que dejar la vela hasta que se consuma. No, tenemos que dejarla hasta que se consuma. Perfecto, ahí está. Ahí está mi ritual para el Día del Amor. Tenemos otra. Mi novia y yo estamos teniendo días difíciles, pero quisiera pasar un día íntimamente agradable para ya reconciliarnos por completo. ¿Qué me recomiendas? También podemos hacer lo que son los pétalos de rosa. Puedes aromatizar también tu casa con el incienso de amor, con el incienso que es de amor para atraer. Decía Enante, nuestro amigo, el incienso también atrae bastante, claro que sí. El incienso atrae muchísimo, aromatizamos nuestro ambiente donde vamos a llevar a la novia, donde queremos pasar con nuestra pareja y podemos poner nuestros pétalos de color blanco y rojo alrededor. Y aquí tú tienes algún ritual así que nos compartas. Uy, Dios mío, la verdad es que no, estoy aprendiendo. Y le iba a preguntar incluso a Pao si era bueno mantenerlo durante el año cada cierto tiempo, hacer este tipo de ritual para mantener esa armonía y ese amor constante. Claro, claro, eso lo podemos hacer dependientemente las veces que tú quieras, dentro del año, del mes del año, porque no recordemos que solamente Navidad, Año Nuevo y Día del Amor podemos estar bien. Siempre queremos estar bien con nuestra pareja, en nuestra casa, con nuestra familia. También recordemos bastante que podemos trabajarnos con el Arcángel Uriel del Amor, con nuestro Arcángel del Amor. ¿Cómo podemos trabajar con nuestro Arcángel? Le podemos brindar frutitas, le podemos prender nuestro incienso o le podemos prender nuestra velita de color rosada o de color blanca. Esos son los colores entonces para el amor, rosado, blanco y rojo. Claro que sí. Perfecto, tenemos más mensajitos que nos están llegando ya mismo, pues en este instante yo, ¿qué puedo hacer para ya no tener tantas peleas con mi pareja? Son problemas bobos pero constantes. También puedes poner dentro de tu casa, recordemos que las plantas son energía, las plantas tienen bastante energía. Ustedes se dan cuenta, a veces estamos en nuestra casa y hay una energía pesada, peleamos con nuestro esposo, peleamos con alguien y nuestra planta nos avisa en qué forma, se nos seca, se nos mueren las plantas. Puedes trabajar mi corazón con la plantita lazo de amor dentro de tu casa, en tu jardinera. Esta es la planta lazo de amor para poder normalizar tu casa, poder aromatizar, porque este bota un aroma riquísimo, bota un aroma espectacular, ayuda muchísimo a que tu ambiente, a que tu casa, a que lo que tú quieras, también hasta tu negocio, podamos cambiar nosotros y manejarnos con una paz y una tranquilidad. Qué lindo, me gusta esa planta, lazos de amor. Lazo de amor. La encuentro en cualquier lugar. Sí, la puedes conseguir en cualquier lugar. En cualquier lugar la planta lazo de amor. Ahora retomando el tema del baño de Cleopatra que dijiste, una vez que ya mezclaste todo esto, ¿de ahí tienes que poner más agua o con eso es suficiente? Yo lo hice con poquita leche, obviamente, no puedo traer el balde. Claro. Entonces traje mi recipiente pequeño. Pero normalmente lo que tenemos que hacer es poner en un baldecito bastantes pétalos de color blanco y ponemos bastante, un litrito de leche, un litro de leche con lo que tú puedas, hasta 2 litros de leche. Puedes ponerlo y le puedes poner un poco de canela molida y bastante miel, azúcar, panela, y eso te lo echas en tu cuerpo y de ahí puedes exfoliarte con bastante azúcar morena. Y puedes retirarlo con una agüita de manzanilla o con una agua, pero totalmente que esté calientita, tibia en este caso. Qué chévere. Aquí tenemos otra pregunta. Mi novia aún siente algo por su ex. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí, si tú la amas, si tú la quieres, siempre yo digo, la persona para todos estos rituales tiene que fluir el amor, tiene que llegar el amor, tiene que ver esa entrega de parte, mutuamente, de parte a parte. No se puede obligar, pues, ¿no? No podemos obligar a una persona que nos ame, pero si en este caso tú quieres luchar por ella, quieres atraer, hazte el bañito, atraerte el amor, atraerte para ti, para que ella pueda ver esa energía que tú tienes. Claro, ¿y qué dices, Jackie? Pao, el tema del aloe vera, le quería preguntar eso porque realmente el aloe vera, yo tengo una amiga que me llenaba de aloe vera por todos lados, decía, pon acá la entrada, pon acá, que eso te va a tener tu familia increíble y todo. Yo no soy mucho de ese tipo de cosas, pero me lo mencionaba tanto que me quedé pensando, y como mencionaste lo de la planta, ¿el aloe vera tiene el mismo efecto? Exactamente, el aloe vera y la lavanda, los tres tienen el mismo efecto. No las traje porque en este caso, bueno, son un poquito más grandes, pero sí, el
lazo de amor, la lavanda, el aloe vera, ayuda mucho a que tu casa se llene de armonía, se llene de paz, de tranquilidad, porque botan unos aromas espectaculares, botan unos aromas riquísimos. Y yo siempre digo, mientras tu casa, mientras el aroma sea natural, que ingrese a la puerta de tu casa, siempre va a traer una energía y va a sacar todo eso negativo que pueda estar dentro de tu hogar o dentro de tu negocio o lo que sea. Me encanta, así que bueno, ahí ponga usted en práctica algunos de los rituales que nos dijo Paola y también póngale la intención, que eso es lo importante, la intención que usted quiere, que todo salga bien y que su hogar, su matrimonio, su relación esté siempre llena de amor. Mi Pao, gracias por estar con nosotros. Gracias y un hermoso 14 de febrero para todos. Muy bien, gracias también a ti y nos vamos a Cuenca. Eli, ¿cuál ritual te gustó? Me gustaron todos, Verito, y como, bueno, pues siempre subimos los videos a las redes sociales, me voy a repetir porque hay que estar a punto con todos esos pasos y recomendaciones. Mi Verito hermosa, yo ya me despido, les envío un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos hoy también, amigos televidentes, qué gusto poder estar con ustedes una vez más, que tengan un jueves hermosísimo, repleto de cosas muy lindas, y bueno, pues nos quedamos con las bellas en Guayaquil, chicas.